En el aeropuerto José Abelardo Quiñones de Chiclayo, la policía antidrogas capturó a un sujeto que pretendía sacar del país cocaína adherida a su cuerpo, en lo que se denomina la modalidad momia. Fue gracias al body cam que las autoridades pudieron detectar el tráfico ilegal de esta sustancia. Se supo que este pasajero detenido viajaba rumbo a Panamá con destino final París. Con esta captura se confirma el alto flujo de tráfico de drogas en los aeropuertos de nuestro país, con toda esta droga que llevaba adherida al cuerpo debajo precisamente de la ropa. En el último mes de mayo y en lo que va de junio hemos tenido alrededor de 25 intervenciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Lo que refuerza lo que le comentaba al inicio de la labor constante que efectuamos para combatir este tipo de tráfico ilícito de drogas, ¿no?